tuviera una participación en un hecho delictivo, ¿no? Coronel, acaba de conducir esta mototaxi, o esta motolineal, perdón, acá la división policial, al parecer creo ha sido robada a una entidad financiera aquí en Huaral. Sí, efectivamente esta moto ha sido robada en octubre del 2014 y pertenece a la caja Ica, ¿no? Uh-huh. Y participa, luego de verse robada, participa en un accidente de tránsito en diciembre del 2014. Uh-huh. Entonces, a raíz de las investigaciones se determina que esta moto es robada, ¿no? Uh-huh. Así que lo han puesto a disposición de acá de del Departamento de Investigación de Robo de Vehículos para hacer las investigaciones correspondientes. Ahora, observamos la moto lineal que está abollada. ¿Qué ocurrió realmente? No, participó en un accidente de tránsito en diciembre del 2014. Que iban ahí en este vehículo, se trasladaban tres personas, uh-huh. en las cuales en el momento del accidente de tránsito ellos dejan la moto y solamente se queda la gravedad, ¿no? Como consecuencia de este accidente se da con la moto robada. Claro, como consecuencia del accidente de tránsito, uh-huh. determinamos luego la investigación porque la placa es falsa, se determina que es robada. Uh-huh. Ahora, sobre... ¿qué dice de todo ello los señores de la caja municipal ICA? ¿Ellos de repente denunciaron en ese momento? No, sí, efectuaron la denuncia correspondiente. A raíz de eso salió la orden de captura por robo de esta moto, ¿no? Así que lo vamos a hacer conocer a los funcionarios de esta entidad financiera para que vengan a ver este vehículo.